Los Guardianes presenta Sindicalismo, Delito o Derecho, última parte. Cordial para todos ustedes. Bienvenidos a Los Guardianes, Defensores de los Derechos Humanos, el único programa en la televisión colombiana precisamente dedicado a defender los derechos humanos de todos ustedes, los colombianos. Y seguimos ya con esta tercera y última parte de Esmeralda, de un tema que ha dado mucho de qué hablar para todos los televidentes, el sindicalismo en nuestro país. Sí, Edwin, continuamos hablando de sindicalismo y derechos humanos, ya que para nadie es un secreto que la asociación es un derecho fundamental que va encaminado a mejorar la calidad de vida de aquellos que se asocian en un sindicato. Iniciamos a partir de este momento. Por las cosas de la vida, hicimos el proyecto de política petrolera y a quien le toca exponerlo en el Congreso, que citamos para eso con presencia del Estado, de sindicatos, de sociedad, de inversionistas, a quien le toca exponer la propuesta es a mí. Y yo, al ver que allá la relación laboral era muy deficiente, pues nada, lo que yo decía, naturalmente empecé a protestar y a hablar de las condiciones tan lamentables en las que estaban los trabajadores, y ahí se puede decir que yo empecé a dar inicio a mi vida sindical dentro de la institución. Eso lo hicimos en julio, y el 25 de agosto me iban a desaparecer. Y ahí pasó algo que me llamó profundamente la atención después, y es que Guardia DAS Internacional sale de su sitio. Yo estoy en Muelle Nacional, voy de Bogotá a Barranca Bermeja, Muelle Nacional. DAS Nacional no está en su sitio. DAS Internacional sale de su sitio para cometer un delito en Muelle Nacional, desaparecerme. Mire, durante todos estos años, son muchas las historias que uno tiene que contar. Yo me he enfrentado desafortunadamente contra mafias en el INPEC, contra directores generales del INPEC que han salido de su cargo a estar detrás de las rejas. Cuando llegué casi una hora de retraso, las cosas de la vida, yo llegué con una hora de retraso al aeropuerto. Y cuando vengo caminando, me dice la niña: señor, corra, corra, que lo deja el vuelo. Cuando yo escucha: señor, esta seña que tengo aquí, habían estado en el avión, cristiano por cristiano, su mano derecha, para mirar si de pronto yo iba en el avión y lo iban a sacar por esta seña. Ser sindicalista en este país, un país que afronta unos altos índices de muerte de activistas sindicales y defensores de derechos humanos, sumado a la profesión de guardián y de cárceles, es una cosa bien compleja. A ver, Sinaltrainal es un sindicato de sistema agroalimentario que tiene presencia con trabajadores afiliados en cerca de 53 empresas, como Coca-Cola, Nestlé y empresas del grupo Nestlé, como Comestible La Rosa, DPA, Purina Pequera acá en Mosquera. En ese sentido, y en razón a mi profesión o al ejercicio de mi profesión, pues he venido conociendo diversas organizaciones sindicales que reclaman el goce efectivo de esos derechos que, a pesar de que se encuentran contemplados en la Constitución y a los que se encuentra obligados a garantizar el Estado colombiano por suscribir tratados y convenios internacionales, pues en la realidad del país nada de esto se cumple en las grandes mayorías de los ciudadanos. Y cuando llego, el tipo me pregunta: ¿usted es fulano de tal? Le dije: sí, señor. Me pregunta por encima, bajando las escaleras, y me dice: por favor, su cédula. Le dije: se la doy en el avión porque me deja el vuelo, que es su cédula. Entonces ahí salen cuatro por debajo y cuatro por encima y me hicieron el sándwich, y la verdad, ese día me acobardé. Pero también el aspecto, el derecho laboral
trae consigo otros derechos, como el derecho a la dignidad, el derecho a pensar, el derecho a expresarse, a protestar, a movilizarse. Es decir, lo que llamamos nosotros los derechos económicos, sociales y culturales. Me faltó valor. Y es jodido cuando uno se acobarda porque pierde la voluntad, te vuelve nada. Yo sentí que los oídos me quedaron en el talón. Ellos no me podían sacar por el frente hacia el avión porque todo el mundo me conocía y estaba el avión ahí, no me podían sacar por ahí. Me tenían que devolver por el mismo sitio donde la niña estaba diciendo, señor, señor, lo deja el avión. Y la niña, inocente, porque ya no sabía qué estaba pasando, comienza a gritar, señor, señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo comienzo a sentir que voy subiendo el oído y ¡pam! No, en Colombia, a ver, existe de papel unos derechos consagrados en la Constitución, incluso en los convenios internacionales, de la OIT, de la Carta Universal de Derechos Humanos, y en la misma legislación interna uno encuentra mucho sobre la protección del sindicalismo o el reconocimiento del sindicalismo. Otra vez como que estoy aquí, me conecto y siento rabia conmigo mismo, porque era la promesa que le había hecho a mi viejo. Viejo, tranquilo, usted no me va a recoger desaparecido, va a recoger un cadáver, pero no un desaparecido. Le había fallado a mi viejito y cogí rabia conmigo. Pero en la práctica, en Colombia hay una dificultad que nosotros llamamos de orden estructural. O sea, que hay una situación que se expresa en un modelo antidemocrático. Y entonces tomé la decisión. Ellos me llevaban ahí orillado y de pronto, sereno, tranquilo, puesto, les digo, voy a decirle a la niña que no viaja, que supuestamente todo era legal. No tenían por qué impedirme. Pero lo dije y caminé. Cuando llegué a mitad de pasillo, pego el grito. Y comienzo a decir, soy fulano de tal, Freddy Pulecio, soy Freddy Pulecio de la Unión Sindical Obrera, me van a desaparecer, me van a desaparecer, soy Freddy Pulecio. Y la gente que iba de aquí para allá caminando, se volteó a mirar. Ser un sindicalista es ser una persona, un trabajador sensible, como toda la realidad del país, en la medida en que ya los sindicalistas no solamente se ocupan de reivindicar los derechos estrictamente laborales de sus asociados, sino que se han venido involucrando más en la realidad de Colombia y a partir de esa realidad entender la realidad de sus propios espacios laborales. Ellos comienzan a pegarme y yo intenté, pero ellos iban engabardinados y las metras por debajo de la gabardina. Ellos iban puestecitos. Pero cada vez que yo intentaba, pa, en los dos primeros golpes ya quedé fuera del ring, no podía. Entonces comencé a buscar con qué darles, porque eran ocho. Tenía que buscar con qué defenderme. Y busqué por aquí, no encontré, busqué por allá, no encontré, hasta que levanté la mirada y vi todas esas caras. Eso de por sí, pues ya convierte para el Estado, quienes gobiernan en Colombia, ven al sindicalismo como una piedra en el zapato, lo ven como un estorbo, como algo que es dañino para sus intereses económicos. Otra gente se asoma y comienzo a dar el teléfono de Umaña Mendoza, que era mi abogado. La gente preguntaba, número tal, 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 hasta que ya quedó todo desordenado, ya me dejé llevar. Y comienza este señor, vean, usted y yo y usted y yo y usted y yo. Oye, hermano, yo pensé que era manerado. La verdad que pensé que en un momento dado que el tipo era homosexual, porque era con el cuento de usted y yo y usted. En ese orden, pues nosotros pensamos que mientras no haya en Colombia una apertura democrática, no va a haber realmente un reconocimiento y un respeto para que los sindicatos y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, puedan cumplir ampliamente estos derechos que se tienen, como decía anteriormente, a través de las leyes. Hasta que usted no esté ahí, no podemos separarnos, usted y yo. Y yo. Cuando sí, ya llegó la hora en que vinieron, se metieron como 20 motos, unos 5 camionados de ejército y unos 10 troopers de esos cuatro puertas, ¿no? Pues tenían el delincuente, el cargo era que yo era el ideólogo
de la guerrilla en el Magdalena Medio? Claro que existen muchas formas de ejercer el derecho de asociación, no solamente a través de los sindicatos, hay otro tipo de organizaciones, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos, las asociaciones campesinas, etc. Sin embargo, lo que se observa es que de manera individual es cada vez más imposible, o siempre ha sido imposible, la reclamación de derechos por parte de los ciudadanos. El Estado colombiano históricamente ha negado el ejercicio o el goce de estos derechos. Me voy a correr aquí para darle paso al señor del DAS que me detuvo, al de Yo y Usted, Usted y Yo, al León. Cuando yo intento moverme allí, al tipo lo cruzan otros militares y el que se sube es un soldado por esta puerta y por la otra puerta. Se sube un soldado y me pega el empujón hasta la otra puerta. Yo quedé en la otra ventana. Y se subió un segundo soldado y al hombre lo dejan por fuera. A mí sí me gustaría aclarar una cosita respecto a eso. Y es que cada vez más la normativa que regula el derecho de asociación hace más restrictivo y dificulta más la acción de los sindicatos para la reclamación de sus derechos. Yo ya iba maniatado, pero ahí entendí el por qué este señor lo había dicho con tanta vehemencia. Era que era posible que me desaparecieran, que era lo que yo vi desde el principio, me iban a desaparecer. Eso no era normal. Entonces, así amarrado y todo, abrí la puerta y me les tiré. Me les tiré de la camioneta. Hoy, en la coyuntura que se acaba de firmar el acuerdo de finalización del conflicto para construir una paz estable y duradera que ha firmado la FARC con el gobierno nacional, allí en ese acuerdo expresan unas buenas intenciones o muchos mecanismos que, si eso se hiciera viable en Colombia, puede contribuir a que el movimiento sindical y otros sectores sociales y populares sean una pieza fundamental de la construcción de la democracia en nuestro país. Muy bien, es momento de hacer una breve pausa, pero recuerden que ustedes nos pueden seguir en todas las redes sociales. Nos encuentran como Los Guardianes CN. Ya regresamos. Arrancó y yo caí allá de culo y arrancó. Entonces, ¡pam!, volvieron y pararon, me repongo y me le voy al comandante del ejército. Y de una tenía mucha rabia y además me iban a desaparecer. De ahí a uno mucha rabia, yo cogí con las manos vendadas, amarradas, le metí un coñazo por aquí, le dije, joder, si me va a matar, me mata aquí. Porque es que la paz es integral. Entonces, si no hay integralidad en estos procesos, pues es muy complicado, porque a mí realmente no me representa la FARC ni el Estado, porque son dos personas, dos entes que están negociando. No hay una participación, ¿sí? Pero si estuviera, por ejemplo, la otra guerrilla, el ELN o el EPL, la comunidad, las organizaciones sociales, los indígenas, los afro, o sea, que tenga una mayor representatividad verdadera. Y ya, y volví, le di el otro, pero es ya, pero a mí no me va a desaparecer. Las condiciones las pongo yo ahorita. Primero se sube el señor y después me subo yo. De resto no voy. Y máteme, porque me tiene que matar aquí. Y el tipo quedó frenado. Y el otro loco. Es una locura. Pasó. Efectivamente llegamos allí a Palo Quemado, ya me registró y todo, me dio la mano, me dijo, hasta luego, señor, disculpe. Le dije, no, tranquilo, mijo, usted no tiene la culpa de nada, no pasó nada, las cosas de la vida. Entonces hoy el presidente Santos en su alocución decía, se acabó la guerra más vieja de Latinoamérica.
yo le diría al presidente Santos, se acabó fue el derramamiento de sangre entre el mismo pueblo colombiano. Pero la guerra sigue a pesar que los fusiles se callen. Esa es una aspiración que tenemos, ojalá ese acuerdo pueda contribuir a generar esa apertura, pero hoy el movimiento sindical pues está desarticulado, el movimiento sindical no juega un papel protagónico en la vida política, social, económica del país, y por el contrario, el gobierno, antes que facilitar esta herramienta de los trabajadores, lo que viene haciendo es desarrollar toda una política para precisamente torpedearla y no dejar consolidar el proceso de los trabajadores. 4 meses después me lo encuentro en la Modelo de Bogotá preso. Y cuando ese hombre me ve llegar, se pone pálido. Pálido, pálido, porque pensó que, pues resulta que ya sabían que eran del DAS, pero no sabían que era del grupo de capturas. Porque si sabían que era del grupo de capturas, lo mataban. Parecería que el sindicalismo solamente pide aumentos salariales. No, el sindicalismo en el INPE pide también condiciones de trabajo dignas, suficiente personal. Pide que los internos también tengan un espacio adecuado donde no se les vulneren los derechos humanos. Entonces, pero también existe otra práctica que se ha extendido y que tiene que ver con la constitución de sindicatos patronales, ¿sí? Que vienen generando unas formas de asociación muy ligadas a los intereses de los empleadores y que desestimulan también el derecho de asociación desde una perspectiva crítica y de exigencia de garantías y derechos de parte de los trabajadores. Alguien de afuera, un oficial del ejército, había llegado al taller de imprenta de la Picota, y en el taller de imprenta con los hermanos Rodríguez cuadraron el asesinato de alguien muy duro, porque estaban ofreciendo una cantidad de millones de pesos. Eran más o menos 600 millones de pesos que estaban ofreciendo. Pues esto ha generado pues un mayor distanciamiento entre el empleador y sus trabajadores que han sido o que se sindicalizan para reclamar sus derechos. Nosotros hablamos entre los que nos conocíamos allí, dijimos, no, eso tiene que ser para los Urinola, para gente así, de arriba, de alta seguridad, porque 600 millones de pesos, imposible. Ya se acercaba a diciembre, sabíamos eso desde octubre, y en diciembre, pues ahí me dio pendejada esa Picota dolorosa. Eso duele, duele por todos los lados, y yo estaba en un pasillo muy, muy maltrecho. No, yo no lo creo. O sea, uno podría decir, de hecho, que por lo menos en Colombia las regulaciones sobre el derecho al trabajo, empezando por las regulaciones en torno al salario, son mínimas y bastante precarias. Esto hace que así un empleador cumpla con esos estándares mínimos legales, pues estos sean insuficientes en términos de garantizar el mínimo vital y la dignidad o la vida digna del trabajador y su familia. Yo llevaba una idea diferente, pues, de que al interior de la empresa se tenía una relativa armonía, una relativa tranquilidad, de que al interior de la empresa se llegaba a trabajar y al trabajador se le miraba con respeto y se le reconocía por el hecho de ser trabajador y se le pagaba con gusto un salario como reconocimiento a ese esfuerzo. Estaba muy abandonado. Entonces lo que decidí fue pedirle plata al sindicato para pintar la cárcel. No era la cárcel, no me pertenecía, no era mi casa, pero ahí me iban a ver mis padres, mis hermanos, mis hijos, mis amigos. Entonces merecía que hacia diciembre le hiciéramos un cariñito. Yo me puse juicioso, no salí para nada todos esos días, siempre en el patio limpiando, lijando, pintando, arreglando. Cuando de pronto un loquito me dice, Freddy, venga, lo van a matar. Fundamentalmente porque ellos pues aspiran es a elevar su tasa de ganancia, a hacer más rentables las compañías, y en la medida que el trabajador a través del sindicato sueña o aspira o se organiza para tener un mejor salario y una estabilidad laboral,
pues eso genera ese tipo de dificultades con los empresarios. ¿Lo van a matar? Sí, hay una pistola 7.65 y el pana de él, con el que había entrado, que ya habían pagado 9 años, que era un carro loco, un muchachito de esos que mataban por gatí, por gusto, que estaba en uno de los peores patios, a él lo habían contratado, le habían dado un bazuco y la pistola para que me matara. Por eso no nos ven como algo positivo, algo que se tenga que respetar, o sea, de manera, ¿cómo llamar?, voluntaria o porque nace hacerlo, sino que muchas veces, o yo digo, los sindicatos existen porque es casi que por la vía hecho que hacemos valer la existencia de los sindicatos. Y si me mataba, le daban otro bazuco. Yo no valía nada, valía 2 bazucos. Y nosotros creemos que, por ejemplo, como en el caso de Sinaltrinal, pues que los sindicatos y los trabajadores organizados en los sindicatos, pues también tenemos mucho por aportarle al país y a la sociedad. Efectivamente, creo que la lucha del sindicalismo, lamentablemente, la han llevado los estados y las empresarias, y los empresarios a desgastarse. Bienvenida a la paz. Y la paz es de todos, pero la paz tenemos que construirla todos. Sí, empezando desde el Estado, cambiando su política, cambiando su forma de actuar. La cárcel, en la cárcel también se producen seres humanos excepcionales. ¿Sí? Y uno de los ejemplos más grandes en este mundo es Nelson Mandela, 20 años en una cárcel por sus ideas políticas y salió a transformar una nación con sus ideas. O sea, en la cárcel, todo esto para decir que en la cárcel es reflejo de una sociedad y en la cárcel hay gente buena, hay gente mala, hay gente con habilidades excepcionales. Si nosotros perdonamos, podemos hacer una construcción democrática a través de las organizaciones sociales, especialmente referidas al sindicalismo, para que ojalá en el futuro, el sueño que siempre hemos tenido, en unidad de lucha, podamos construir un solo sindicato en el IPEC con una sola causa y en favor de los trabajadores y en favor de esa causa social y general que es lo que se necesita. Se evidencia que el sindicalismo es una herramienta de defensa de los derechos laborales. Además, los escenarios de representación política podrían constituir una alternativa para el fortalecimiento del sujeto en la sociedad. ¿Una estrategia para la conservación de sus actuales reivindicaciones o solo una acción desesperada que evite su desaparición? Muy bien, de esta manera llegamos al final de este especial del sindicalismo en Colombia, pero Esmeralda, dentro de 8 días tendremos un programa muy interesante, como todos, para que ustedes nos sigan acompañando. Sí, Edwin, el equipo periodístico de Los Guardianes viajó al departamento de Boyacá. Vamos a mostrarles la tradición minera en Colombia y además la magia de las esmeraldas. Hasta pronto.